revista deportiva sigue su ciclo completo por todos los deportes y ahora vamos con boxeo. Para eso, Manuel Acevedo se une al panel, ya que tiene dos invitados campeones nacionales y nos van a desglosar de qué se trata los próximos eventos y los compromisos que tienen estos boxeadores. Adelante, Manuel, buen día. Hola, Nestalí, un abrazo grande. Saludos, amigos de Revista Deportiva, encantado de estar con ustedes. Ustedes saben que yo soy amante de los deportes de combate y tenemos a dos campeones aquí en Revista Deportiva. Está con nosotros la bestia Alfred, que está, un abrazo, ¿cómo está todo? Y Miguel Kelly también está aquí con nosotros, un abrazo. Gracias, Alfred, que es campeón peso gallo, campeón nacional. Miguel, tienen que decirme el porqué. Miguel el Pancho, que es campeón peso pluma, campeón nacional también. Un abrazo grande. Alfred, tú fuiste recientemente ganador, pero primero quiero preguntar, ¿por qué la bestia? Porque la bestia viene siendo el significado que soy muy agresivo y lo mío es para arriba. Para arriba y ramalazo con todo el mundo. Todo el que se meta ahí se fue. Eso es como el león que caza a la presa. Y Miguel, gracias, buenos días. Y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y por qué el Pancho? No, ese nombre me lo puso fue mi papá desde que yo nací. Ese nombre siempre se me ha quedado así. Y me han querido cambiar. Y yo, no, ese nombre que se va a quedar, con ese que voy a subir y hasta el fin. Bueno, Alfred, tú fuiste, recientemente estuviste peleando. Es una semana ya. Y entonces ganaste, y ganaste por decisión unánime. O sea que rifaste, en el buen sentido de la palabra, a tu rival. Háblanos de ese combate. Bueno, mi rival fue un boxeador que era más veterano que yo en maña y en cosas así. Sí. Porque yo en maña yo no vaina, ¿no? Entonces, la pelea fue un poquito difícil para mí. Sí. Y luché y luché hasta que lo casé, como el león cuando caza su presa. ¿Eres noqueador o eres un tipo más de estrategia y tratar de conseguir los puntos? Yo. Sí. Por ejemplo, yo soy un boxeador irregular. Ok. Que yo por lo menos un boqueo y vaina, si ayer no cao, sí. Si ayer por andarte no cao, te lo doy. Pero si no es ayer y tengo que te está poniendo difícil, entonces te busco la manera como resolverte. ¿Dónde fue tu pelea? En Higüey. Peleaste en Higüey, sí. Y allá ganaste. Entonces, nada, eres campeón nacional. Y entonces tú también campeón, pero no fue tan reciente. Pero peleaste en Santiago, ¿no? Sí, en Santiago. Fue una buena pelea contra Luis Dylan Arias, ¿sí? El faraón. Eso fue una buena pelea. Tuve que fajarme porque nosotros luchamos fue para eso. La preparación fue para eso, fajado. Para traer el título para acá. Y aquí lo tenemos. Aquí están lo tenemos. Los dos títulos, campeón peso pluma, campeón nacional peso gallo también. Yo te dije, fuera de cámara, señores, te dije que los mejores boxeadores y la meca de boxeadores en Villa Duarte, tú me dijiste que es Los Minas, así es. Ahora, muchos boxeadores que vienen de Los Minas, y saludos a Mil Quincena, ¿verdad? Que lamentablemente no sigue, pero Elvis Rodríguez, que es de Los Minas, está brillando. ¿Qué otros boxeadores tenemos en Los Minas? Elvin Rodríguez, está Lenín de los Santos, Lenín Castillo, Lionel de los Santos, hay muchos boxeadores también. Sí. Hay muchos boxeadores, está Claudio Marrero. Ah, pero está bien Los Minas. Villa Duarte se ha quedado atrás, mi barrio, creo que la mata de boxeadores. Sí, Los Minas. Sí. No, la mata, eso es lo que quería ahorita, la mata. No, están de allá de Villa Duarte, está Brian Pérez, que es el campeón, sí. Bueno, un muchacho bueno. Ese de mi barrio, encima de sí, ese y mismo. Y saludo a Alfredo, su papá, que mío Alfredo de chiquitito. Y bueno, y entonces en tu caso, Johan Guzmán de Guachupita, tú Guachupita, Mario Elcilador, esa zona. Háblanos, ¿cómo tú llegaste al boxeo? Yo era un chamaquito, es una historita. Una historita, bien, sí, me gusta, mira, eso. Yo era un chamaquito que yo era muy problemático. Ok. Lo mío era pelear la trompa con un coro de carajito. Ay, mi madre. Nosotros hacíamos ronda en Guachupita, ¿me entiendes? Sí. Y lo mío era problema. Entonces de ahí yo tuve un problema serio. Y me sacaron entonces, de Guachupita. Lo mejor era, si te gusta pelear, vamos a hacerlo en un ring, en deporte como profesional, y has tenido un éxito enorme. Sí. Porque eres campeón nacional. ¿Cuál es tu boxeador favorito ahora mismo? El Bota Davis. Ah, pues ganó el sábado. De nocao, tranquilo. El mejor. ¿Y tu boxeador favorito cuál es? No, es el mismo, ese es el Bonta. ¿También? El Bonta, sí, porque... ¿cómo te explico? Ese hombre tiene toda la técnica. Un boxeador demasiado inteligente, demasiado súper, se sabe mover en el ring, sabe buscar su defensa.
sabe actuar bien, ¿me entiendes? Sí. Y ahí tiene algo que es muy peligroso, que es con la mano. Ahora, que pega demasiado fuerte. He notado en ambos que han tenido una buena formación, ustedes siendo jóvenes, de la técnica del boxeo, más allá que ir a pelear. O sea, ¿cuáles han sido sus entrenadores? ¿A quién tú le debes tú estar en este momento siendo campeón? No, le debo gracias a Dios a dos, porque fue a mi maestro de base, que es Julito López. Ah, qué bien. Y al maestro chino, que estamos practicando. Un buen trabajo de ambos, porque se ve que más allá de boxeo, solamente también tiene la técnica y las estrategias. ¿Tú a quién le debes tu formación? Bueno, yo le debo mi formación a Dios me deje Mosén. Hasta ahora, sí. Hasta ahora, primero le ponemos la mano a Dios. Amén. Le damos la gracia a Dios. Mi promotor. Y Vicente de la Cruz, que fue el que me llegó, trabajó militarmente para... No, también tenemos que darle las gracias también a Xavier Promozzi, porque... Exacto. También, mi promotor. Ese fue el que confió en nosotros y nos puso para allá y vamos a darle el fuego. Sí. Ahí está parte, díganme qué estamos viendo en pantalla entonces. Ese es la bestia, ahí está. Ahí está Miguel. Ahí está Alfred Ramírez, perdón. Y ahí está, entonces, ¿qué viene? ¿Cuándo vendrá tu próxima defensa? No tenemos planes ahora de eso. ¿Sí? Estamos en reposo. ¿Están en descanso tranquilo? Sí, pero vamos pronto por la defensa de ti. ¿Y tú dime? No, la defensa mía viene con Dios delante el 21 de mayo. 21 de mayo. Con José Núñez Sosa, de allá de San Cristóbal. Es un chamaquito bueno que te invito. Viene con 6-0. Tiene con 5 knockouts y uno abajo. 6-0 y 5 knockouts es un reto muy fuerte. Sí, para ti. Tiene un récord y un chamaquito buen pegador, pero en el ring yo me sé mover porque no quiero que me den el knockout. Y entonces que le dicen el Pancho. El Pancho se mueve mucho. Que y se quita mucho. No, es que tengo que hacer una culebra porque el plan es ganar. El plan es ganar, amigo. Claro, uno tiene que salir a ganar porque tengo que prepararme para eso, tengo que darle mucha piel, entonces el boxeador tiene que estar moviéndose, ¿me entiende? Entonces sí. Yo lo que ando es buscar mi presa. Si me la puso fácil, él es un chamaquito noqueador ahora, pero si me la puso fácil y yo allá donde no quiero, lo puedo noquear. ¿Eres noqueador más que ser un boxeador de buscar los puntos y demás? No, puedo ser un noqueador porque yo no tampoco ando fijamente en noquear. Uh-huh. Ando en buscar mi punto, en ganar, claro, ¿me entiendes? Sí. Pero si yo hallo la oportunidad de noquearlo, yo lo puedo noquear porque también tengo fuerza en la mano, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Sí, Alfred, sí. Un mensaje para los jóvenes y demás que ¿verdad? Como tú, que encontraste lo que, cuál es tu fuente y te metiste al boxeo y has sacado los frutos hasta ser campeón nacional. Yo le puedo recomendar a los jóvenes que todo se puede en la vida, que todo es un esfuerzo. Y que pues más gente que tengan al lado de ellos, que quieran venir y que si yo qué, que tú no vas a llegar, que eso que lo motive más y que sigan fluyendo para adelante. Que en cualquier momento están ellos mejores que los mejores, que lo que dicen que son mejores. Miguel, recuérdanos primero dónde será tu pelea, la fecha, e invita a la gente que vaya. La pelea mía será ahora mismo el 21 de mayo en San Cristóbal. Sí. Ahí están todos invitados, el que quiera y que vaya, la defensa de mi título que voy a hacer contra un boxeador bueno. No es fácil la pelea, pero será buena, a 10 rondas será, y el que gane el mejor, así es. Hasta ahora mismo tenemos la compañía, Xavier Promozzi tiene dos campeones. Tiene dos campeones. Hasta ahora mismo. La mejor compañía. Dos campeones nacionales. ¿Es así? Ahora mismo. Ahora, esa es la única. Ustedes saben que tienen una responsabilidad, primero, de ser ejemplo, porque los niños que están, que quieren ser boxeadores como ustedes, lo ven ustedes de ejemplo. Entonces, el mensaje para los niños y para la juventud. ¿Tú sabes que yo, sí, en ese caso, yo nunca digo de que no, yo no soy. Pile gente me dice que campeón. Yo no, yo que soy un ejemplo ahora mismo. Amén. Para los jóvenes. Para los carajitos que quieran subir, vaina, yo soy un ejemplo. Y tú sabes que es una responsabilidad de manejo, de comportamiento. Sí, claro, ¿qué mensaje te dan? Claro, nosotros. Yo soy como tan dulce para los niños. Ah, qué bien. O sea, te siguen. No, sí. Y repito, es una responsabilidad grande que tú no tienes. No me pueden entonces ver los niños, que los niños de que me ven tan no, ya nosotros, yo y él, o cualquiera, somos ejemplos porque. Claro. Todavía yo soy profesional y tengo
mi título y yo voy donde mi maestro, el que el de base, y allá hay muchos muchachos y me ven, ay, llegó el campeón, vamos a coger, yo le enseño esto, vamos, ven, vamos a coger guantes, vamos a hacer esto, ven que yo te ayudo, yo soy un ejemplo para ellos, porque claro, ellos, no yo lo vi a ellos crecer y también lo estoy enseñando a ellos que sigan, porque como yo llegué, ellos pueden llegar también, claro, ¿me entiendes? Claro. Eso es motivación para ellos mismos. Porque nosotros, yo como soy un centro olímpico, nunca pude viajar, ¿me entiendes? Sí. Pero llegué al centro olímpico y pude hacer por lo menos la práctica de allá, ¿me entiendes? Claro. Y equipo. Me entiendo, claro. Pero es un ejemplo. Todo el que tiene que llegar, el que quiere llegar aquí tiene que pasar por un centro olímpico, cuidado. ¿Me entiendes? Y por ahí ya yo pasé y yo por lo menos la selección nacional. Supe que es una selección. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Yo le doy el mismo ejemplo a ellos, que se mantengan, sí. Para que puedan llegar. ¿Me entiendes? Que se mantengan en su bolseo, para que no coja la calle, porque la calle no deja nada, la calle claro. Lo que deja es pérdida. Así. Entonces, que se mantengan en su bolseo, puede ser bolseo, basquetbol, pelota, cualquier deporte, pero el que quiere llegar a su futuro, tiene que lograrlo. Amén. Así de verdad, le agradecerle mucho de estar aquí con nosotros, felicitar a Savio Promotion. Tienen dos campeones, como ustedes lo dicen, pero sobre todo... Falta otro más. Sí, el 21 también. Viene otro más, con Dios adelante, en mi defensa del título. Sí. Cuando yo vaya a defender, ahí mismo va a pelear otro más de la compañía. Que busca ser campeón. Va, sí, también. Es la batimácara. Atención a Xavier, que invitado también para que él venga entonces y así sirve de promoción de la cartera de ustedes y estaremos pendientes a esa pelea. Alfred, Miguel, muchísimas gracias. Miguel Queris, que es campeón peso pluma. Alfred Ramírez, campeón peso gallo nacional. Ya vas a defender tu título el día 21 y desearte lo mejor de lo mejor. Gracias. Y el saludo, ¿a quién le va a mandar un saludo? Me dicen que hay un toque de queda en la casa de ustedes y en el barrio, ¿a quiénes? Esos tipos pasaron llamando, mira, ponlo, y pon el canal. ¿A quién le van a mandar el saludo? No, le mandamos saludos a todos. A todos los que están viendo este programa, le mandamos claro, saludos. Claro, todo, porque no puedo decir que fulano, para que no se me quede. Que no se le quede el número. No, a toditos. Hay toque de queda en el barrio. Gracias mil. Señores, seguimos con Revista Deportiva.